Hay una habilidad que te da poderes mágicos sobre la gente. Así que si quieres tener un poder casi mágico sobre él, quédate a ver este video. Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Florencia de Fis y hoy vamos a hablar de una. Habilidad que te da poder sobre la gente. Y es un poder bonito y ahorita vamos a ver por qué. Y lo bueno de esta habilidad es que como cualquier otra habilidad, si no la tienes la puedes aprender, la puedes desarrollar y la manera de hacerlo es practicando. Se trata de saber escuchar. Así, suena muy sencillo, pero no es tan sencillo. Es una habilidad que cada día se pierde más y más. Escuchar demuestra respeto, construye confianza, alberga empatía y nos ayuda a fortalecer lazos, vínculos, porque genera un entendimiento profundo. Cuando escuchamos, nos sintonizamos con la otra persona y le ayudamos a sanar, porque escuchar tiene la habilidad de sanar. Al escuchar, lo que hacemos es contener el espacio para que alguien más pueda expresarse. Al escuchar nos sintonizamos con la otra persona y la validamos con nuestra atención y la invitamos a expresarse. Esto tiene un poder curativo. Ayudamos a los demás a sanar cuando escuchamos con toda nuestra atención porque lo que hacemos con esa atención es contener el espacio para que la persona pueda expresarse plenamente y sentirse en un lugar seguro, sin juicios. Hemos aprendido y nos han programado para pensar. Y sentir incluso que escuchar es pasivo, cuando en realidad es al revés. Pero al pensar que es pasivo, lo que hacemos es apagar nuestra atención en lugar de encenderla. Pensamos que escuchar existe para producir respuestas mágicas, respuestas inteligentes que te hagan sentir útil. Lo malo es que en el momento que empiezas a planear una respuesta, estás dejando de escuchar. Cuando verdaderamente estamos escuchando a alguien, más que respuestas, lo que surgen son preguntas. Tenemos dudas y queremos indagar más sobre lo que nos está diciendo el interlocutor. Más que querer responder cuando estás escuchando de manera activa y sin juicios, te van a venir dudas y preguntas para ir desmenuzando lo que te están diciendo. Esto es cuando escuchas con interés, con interés por comprender a la otra persona y no por enseñarle lo inteligente que eres con la solución que le vas a dar. Las preguntas que surgen con la verdadera escucha no son preguntas que llevan incluida una opinión. ¿Cuál sería una pregunta que lleve incluida una opinión? Decir, ¿y por qué no le dijiste que se callara? O, ¿no le vas a llamar? ¿No le dijiste lo que le tenías que decir? ¿No crees que eres demasiado soberbio? Esas son preguntas que lo que en realidad son opiniones disfrazadas de pregunta. Una pregunta empática, una pregunta constructiva, no lleva incluida tu opinión ni la de nadie. Es una pregunta que viene realmente desde la curiosidad y no desde el juicio. Una pregunta compasiva y constructiva sería, ¿por qué crees que reaccionaste de esa manera cuando tu jefe te dijo esto? ¿O cómo te sentiste? Al haberte quedado callado, ¿o por qué crees que te quedaste callado? Esas son preguntas que invitan a la reflexión y que te van a ayudar a ti a comprender mejor a la otra persona, pero sobre todo le van a ayudar a tu interlocutor a comprenderse mejor, porque a lo mejor no se ha hecho esos cuestionamientos y si se los hizo, no ha logrado tener una respuesta. Cuando tiene la oportunidad de hacer este ping-pong para ir hacia adentro y responder estas preguntas que pueden no haberse hecho o que si se las hizo, no pudo responder en el momento, estás ayudándole a sanar, estás ayudándole a comprender mejor qué es lo que le está pasando. Como te dije al empezar el video, escuchar no es una característica de la personalidad, es una habilidad y la puedes ir desarrollando. Y en la escucha hay atención, hay comprensión y hay compasión. Y claro que al ser una habilidad es diferente en cada persona, es como... Cada guitarrista toca de manera distinta una canción porque le mete su estilo. De la misma manera, cada quien escucha y hace sus preguntas de diferente manera. Ahora vamos a ver qué no es escuchar. Escuchar no, definitivamente no es convertirte en el consejero de la otra persona. No es escuchar para dar un consejo. El consejo se da cuando te lo piden, igual que la opinión. De otra manera, te lo guardas. Muchas veces lo que queremos es desahogarnos con alguien, que haya alguien del otro lado recibiendo lo que estamos diciendo, pero no necesariamente queremos su opinión ni queremos el famoso consejo. Entonces, escuchar no es ser consejero. Escuchar tampoco es querer reparar a la otra persona, porque no es que esté descompuesto, o a lo mejor sí, pero ese no es el punto. No es tratar de componerlo para que sea más parecido a lo que consideramos que sería correcto o que sería mejor. Es, como ya dije, un acto de empatía. Es escuchar para comprender o simplemente para que la otra persona pueda sanar. No es para decirle que no se debería de enojar por tal o cual cosa, que debería de tomarlo de tal o cual manera, porque no tenemos por qué decirle a los demás cómo sentirse. Porque cuando hacemos eso estamos invalidando sus emociones, estamos descalificando lo que alguien siente. Y a menos que nos pregunten qué opinamos, lo mejor es guardarnos la opinión. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta que se molestó muchísimo por algo que quizá tú consideras insignificante, en lugar de decirle, ay, ¿por qué te enojas por eso? O no deberías de haberte enojado por eso. Una pregunta más constructiva es... ¿Qué fue lo que te causó tanto coraje? ¿Por qué sientes que esa situación te detonó tanto? ¿Se trata realmente de eso o hay algo más profundo detrás de lo que te dio tanto coraje? Esa es una pregunta más empática. Finalmente, la meta de escuchar es que haya una mayor cercanía, construir confianza e ir sintiendo que tu relación es un lugar seguro donde te puedes expresar sin ser juzgado. Y escuchar, al ser justamente un acto más pasivo que activo, es muy de la energía femenina. Y una mujer femenina sabe mucho mejor que una no tan femenina cómo escuchar. Hay una escucha activa en una mujer femenina porque sabe recibir y sabe que en una conversación el poder lo tiene quien está escuchando. Entonces, si a ti esto se te dificulta, quizá haya que trabajar la energía femenina. A lo mejor no conoces los cinco poderes de la energía femenina de los cuales hablo en la masterclass Conecta con tu energía femenina que te voy a dejar aquí o en la descripción del video. Y esa masterclass te va a ayudar no solo a, a aprender a recibir y a conocer cuáles son los cinco poderes de la energía femenina, sino a crear polaridad con el sexo opuesto y por lo tanto ser mucho más magnética y más atractiva, porque una relación, una de las cosas más importantes que necesita para poder nacer es la polaridad. De ahora en adelante te invito a que te observes cuando estás escuchando, siente tu cuerpo, te da ansiedad, cómo está tu energía cuando estás escuchando a otra persona. Y también trata de sentir la energía de tu interlocutor. ¿Lo sientes inquieto? ¿Lo sientes tranquilo? ¿Lo sientes entregado a la conversación? ¿Cómo sientes la energía de la conversación mientras estás escuchando? ¿Te cuesta trabajo? ¿No te cuesta trabajo? ¿Sientes que al no dar tu opinión, la conversación no es tan valiosa? Haz un ejercicio de autoobservarte y luego escribe después cuando estés a solas. ¿Cómo te sentiste y por qué crees que te hayas sentido así? También escúchate a ti. Es un gran ejercicio. ¿Sientes que es indispensable dar tu punto de vista? Porque en realidad es muy difícil no darlo. A mí también me cuesta trabajo. No no es algo que que se nos dé de manera tan fácil porque repito, nos han programado para pensar que escuchar es pasivo y que de lo que se trata escuchar es de dar respuestas en lugar de generar preguntas, como cuando en clase el maestro preguntaba, ¿alguien tiene alguna duda? Y nadie levantaba la mano y el profesor decía, o lo expliqué muy bien o lo expliqué muy mal, porque normalmente cuando no hay dudas es porque nadie entendió nada. Cuando no tienes una pregunta sobre algún tema que fue bien expuesto, quiere decir o que no pusiste atención o que te lo explicaron mal. También fíjate qué tipo de preguntas sueles hacer y si son preguntas... Que más bien son opiniones disfrazadas de preguntas como las que te dije hace rato es un buen ejercicio de autoconocimiento también porque aquí entre nos las mías muchas veces sí son por eso es bien importante vivir en presencia y estarnos autoobservando y eso también lo aprendes cuando conectas con tu energía femenina también reflexiona sobre si tu curiosidad es genuina y es para conectar con la otra persona o si siempre estás como comparando historias y tratando de compartir algo similar que te pasó a ti, quitándole el micrófono al que está hablando porque crees que tu historia es mejor, es más interesante o que contarla es la única manera de nutrir la conversación. Porque hay veces que estamos teniendo una conversación donde hay un ping-pong, pero hay veces que alguien necesita desahogarse, ser escuchado y sentirse visto y sentirse importante. Y entonces ese no es el momento de compartir experiencias, ni historias, ni anécdotas. Y además debido a que este tipo de escucha es una habilidad que cada día se pierde más porque el narcisismo a nivel mundial está impresionante con las redes sociales y con esta cultura de que todos somos súper especiales y, que, y tanta competencia, el desarrollarla te va a volver muy magnética y además vas a aprender mucho no solo de los demás, Sino de ti misma. Y escucharte hace encantadora porque además hace sentir importante a la otra persona a la que estás escuchando. Entonces mejora su autopercepción. Y al sentirse bien en tu presencia, va a querer pasar más tiempo contigo, aunque no sepa bien por qué. Solo va a sentir que cuando está contigo se siente bien. Entonces va a querer pasar más tiempo contigo. Por último, nunca olvides el poder de las preguntas, porque no te equivoques. En una conversación, el poder lo tiene el que está haciendo las preguntas, o la que las está haciendo. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. Por favor, si te quedaste hasta el final, comenta aquí abajo, oreja, o deja el emoticono de una orejita así que escucha, porque además tenemos dos orejas y una sola boca. Quiere decir que debemos escuchar el doble de lo que hablamos.